y la esperanza va creciendo para millones y millones de argentinos. Un beso grande. Si tienen alguna pregunta. Digo. Sí, pero esto ya está. Cambio la etapa. El último acto es el 9 de julio. Yo creo que la Argentina está... Lo veo en la calle, me lo dice la gente. No saben que todo el mundo está festejando, aunque no lo haya querido votar a Macri, aunque en realidad lo que veo alrededor de mi casa es que todo el mundo festeja, yo también. Esta derrota al miedo que nos habían creado el kirchnerismo y los medios oficialistas, que había penetrado hasta en los periodistas, en los analistas, y entonces estaba todo el mundo asustado. Hoy leí algunos editoriales terribles, dije, esta gente está muy deprimida. ¿Cómo estar? Si estuvieran en las cenizas allá en Puerto Madre, no saben lo que es. ¿Qué quiero decir? Miren, cuando dicen la posición, dice que está dividida. Miren cómo la sociedad va uniendo. La sociedad es la que une. Así que hay que dejar que el 14 de agosto sea el propio pueblo de la nación quien vaya eligiendo quienes disputen con mayores posibilidades en octubre. Ahí sí, sin voto, sin miedo, porque no es una elección obligatoria, digo, desde el punto de vista que se elige presidente, y ahí podemos libremente soñar y decir con quién queremos que sea presidente. Pero es la sociedad la que va ordenando de una manera inteligente, de una manera ejemplar. En este momento nos tocó a nosotros pagar los costos. En otros momentos le tocará a otros partidos. Lo importante es que la nación salga adelante, que pueda tener república, que pueda tener honestidad, que pueda tener transparencia y que Macri no entienda que esto es un voto de confianza a su gestión. Que hay muchísima gente que ha votado a Mauricio, pero que quiere tener la ciudad limpia, quiere que haya transportes, quiere que haya más seguridad. Pero que en este caso prefirió empezar a mostrar como sociedad que ya basta de kirchnerismo, que ya basta de autoritarismo, que ya basta de mentira, corrupción y demagogia. Y hoy usó a Macri, el día de mañana seremos algunos de nosotros, de los que somos candidatos. Yo estoy segura que una de esas voy a ser yo. Así que voy a tratar de hacer dieta porque he comido locro, pescado, con lo cual me pongo este cuello para que se me tape la papada producto de la campaña. Maravilloso. Yo de verdad que siempre tengo buena onda. Ustedes vieron que aún en las máximas adversidades yo estoy bárbara. Pero siento que esto, ese miedo de la sociedad, yo la veía muy decaída, muy como depre. La sociedad decía, nos van a ganar, tenemos 20 años con los mismos. Incluso algunos periodistas que uno quiere tanto, estaban tan depresivos, y la elección es hoy, gana Cristina. Y uno no sabía cómo contagiarles la fe y la esperanza. Uno que camina a la calle todos los días sabe. Y me parece que esto le hace muy bien a la sociedad argentina. Por lo menos a ese 60 o 70% que ya no quiere más este gobierno. Le hace muy bien en términos de esperanza. Le hace muy bien que hoy festeje Mauricio Macri, aunque nosotros solo salgamos sobre tablas. Digo, no hay que... Y me parece que la ciudad de Buenos Aires ha votado... aún a veces cerrando la nariz en algunos casos, pero inteligentemente para ir derrumbando los obstáculos que nos va poniendo el propio gobierno. Así que después viene Santa Fe, después viene Córdoba, después viene la interna del 14 de agosto y después viene octubre. No. Así de sencillo. Yo, digo, no tengo nada que ver con Mauricio Macri, que quede claro, pero yo a Filmus no lo podría votar, porque Filmus, en definitiva, es un hombre que se ha humillado siempre a la voluntad de la Presidenta de la Nación, que además ni lo deja hablar. Los votos son de las personas y nosotros damos libertad de acción. Lo que está claro es que alguno de nosotros, y el mío personal, y de muchísima gente de la coalición, jamás votaría a un candidato del Gobierno Nacional. Eso depende de cada uno, si vota en blanco, si vota... Lo que nosotros nunca haríamos, yo personalmente lo digo, es ser funcional al mantenimiento de la
autoritarismo fascista en la nación. Me parece que con esto basta, con esta alegría, haciendo el esfuerzo, reconociendo además, yo vuelvo a insistir, ¿no?, la jerarquía de nuestros dirigentes políticos. Nuestra senadora por la capital, que es un orgullo para toda la nación, ha dado muestras de una entereza, de una valentía y de una serenidad extraordinarias, y lo mismo Fernando Sánchez, que ustedes saben que es mi predilecto absoluto, pero que ha sabido, en todo caso Maxi también, obviamente, no se me pongan celosos, pero él ya es diputado por la capital, pero han puesto su legitimidad al servicio de un partido, y cuando uno tiene grandeza y uno tiene capacidad de renuncia, uno siempre, yo creo que perdiéndose gana. ¿Entienden? Yo siempre, miren que yo he perdido muchas veces, pero hemos construido un partido maravilloso, que sin dinero, con convicciones, con valores y con coherencia, da la campaña y da el debate en toda la nación, y uno está tan feliz de ese partido, y por supuesto acá también está Patricia, de Unión por Todos. Hemos logrado algo muy valioso. Nosotros ya ganamos al no ser extorsionados, ya ganamos al no quebrarnos, ya ganamos al no, el que no nos pueda comprar el oficialismo, ya ganamos habiendo descubierto la verdad pacientemente a lo largo y a lo ancho de la nación, ya ganamos teniendo los mejores candidatos. Nosotros tenemos lo que dice paz interior, y que un partido en un país corrupto como este tenga paz interior es muy difícil. Entonces esa paz interior también nos da la posibilidad, obviamente, de hacer una campaña que vamos a hacerla sin dinero, que es la condición desigual. También es cierto que en la capital tanto el dinero inescrupuloso de Macri no puede ser obviado, como el dinero inescrupuloso de Filmus. Digo, así no puede ser la nación en el futuro. Hay que cambiar las reglas. Creo que sí. Vamos a esperar los números finales, pero sí. Y los tenemos, cuatro siguen. Sí, está todo bárbaro. Así que bueno, muchas gracias. Qué lindo, señora, hace mucho que no lo veía. Me alegro mucho de verlo. Nunca fui al Senado para verlo. Sí, esta es la elección más difícil, digo. Tampoco, si hubiéramos ido junto con el radicalismo, sacó el 1%, así que, digo, no estamos hablando, y en el otro 16 partidos creo que sacaron el 6 o el 7, así que a nosotros nos parece absolutamente bárbaro. Digo, no me quiero pelear con nadie una noche tan linda, pero lo que quiero decir es que la sociedad, en el caso de Macri, no fue con aliados. En el caso de Frente para la Victoria no fue para aliados. La sociedad va a elegir, y esto hay que entenderlo, es el pueblo el que debe elegir quién lo conduzca. No lo deben elegir ni los que encuestan, ni los analistas políticos, ni los diarios. Hay que dejar libre a la nación para que elija, porque esto es realmente construir el futuro en serio. Así que hay que dejar de manipular, hay que dejar de hacer todas estas cosas y dejar que sola esta sociedad elija. Hoy tiene una gran esperanza de que su voto puede cambiar la historia de la Argentina, y esto para mí es lo más importante. Y para todos los dirigentes que estamos acá, esto es lo más importante, el empoderamiento de un pueblo que sepa que hay que tener fe. A veces no llega, y nosotros seremos pacientes. Pero como decía el Evangelio, total, después que la presidenta abrió la puerta al sur, yo no tengo problema. Como decía el Evangelio, felices los pacientes porque tendrán el reino en herencia. Esa paciencia que hemos tenido muchísimos a lo largo de muchísimos años, casi 20, por mantener las convicciones, la coherencia y las conductas, seguramente va a tener un reconocimiento muy importante desde el punto de vista electoral. Y los dejo. Me voy a dormir porque tengo 4.000 kilómetros y grasa. Según los últimos números oficiales que acaban de dar a conocer recién, Macri origen 46%. Sí, es lo que tenía.
Sí, a mí me parece importantísimo que haya segunda vuelta y que nuevamente la presidenta sea derrotada. Me encanta. Chao.